Hola, ¿cómo están? Amigos, amigas, yo soy El Charro. Estamos en el mes de la cuaresma y vamos a cocinar algo que va muy ad hoc con este mes. Vamos a hacer un pescado zarandeado. Elegimos un guachinango y le vamos a poner un adobo. Va a quedar delicioso. Estos son los ingredientes. Vamos a hacer un adobo. Muy fácil. Este es en base a media barra de achiote y 50 mililitros de vinagre de manzana, sal y pimienta. Vamos a salpimentar el pescado. Aquí está el guachinango. Y después de salpimentarlo, vamos a untar el adobo por todos lados. Lo vamos a dejar marinando por espacio de una hora. Y de ahí se va al asador. Una zaranda. Ponemos nuestros guachinangos en la zaranda. Son pequeños. Yo creo que me van a caber bien dos. ¿Por qué se usa la zaranda? Para que no se nos despedace el pescado al momento de moverlo y de sacarlo. Un poquito de cebolla. Cerramos. Y nos vamos al asador. Lo vamos a poner a fuego directo, 10 minutos por lado, por el tamaño. Primero del lado de la piel y después del lado de la carne. Ahí está, 20 minutos después, ya salió nuestro guachinango zarandeado. Así quedó nuestro pescado, quedó suculento. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Por favor, en este video, déjenme en los comentarios qué tipos de adobos ustedes usan para los pescados. Me interesa mucho saber cómo lo cocinan ustedes. Denle like, compártanlo y lo más importante, suscríbanse a este canal. Muchas gracias, yo soy El Charro. Hasta la próxima.